Bueno, me salí de bañar y lo primero que voy a hacer es ponerme un sellador de puntas de la marca Cool. No es necesario como poner tanto. Entonces, así. Y con un peine de estos dientes como separaditos y así larguitos, voy a peinar para que el producto, bueno, se distribuya. Me lo pongo aquí, en la mano, y me lo empiezo a poner en mi carita. Yo utilizo base de maquillaje siempre por las manchitas que me dejó el no haberme cuidado, atendido bien el acné que me empezó a salir, por ejemplo, como esto. Esto ya no se me va a quitar a menos de que, no sé, vaya con un especialista. Entonces, pues, no me gusta como que se me vea. Entonces, por eso ocupo base de maquillaje diario. Bueno, ahora me voy a poner un corrector en esta formita, como de una V de lado. Y también voy a difuminar con mi dedo débil. Luego me voy a poner este blush, que es un rosita como palo de rosa. Todo lo estoy haciendo viendo en la cámara, entonces agarraré un espejo por aquí. Y lo voy a poner en esta zona, hacia acá. Y solo lo voy a ir difuminando con mi dedo. Listo. Y con lo que me quedó en mis dos deditos, solo pongo un toque aquí y en la barbilla. Eso se ve súper bonito. Y ahora, como va a ser un maquillaje de todos los días, o más bien, eso es lo que hago todos los días o la mayoría cuando voy a salir, voy a hacer como un maquillaje en mis ojos como muy clarito, no tan fuerte. Entonces voy a agarrar esta paletita de sombras que me acabo de comprar y que ya la rompí. Y bueno, voy a tomar un poquito de este. Nadie escuchó eso. Es como un vainilla, como un beige muy, muy claro. Y lo voy a poner en todo mi párpado del móvil y en el huesito de la ceja. Casi nada, unos tonitos más arriba. Este lo voy a poner en esta parte. Entonces, así voy a dejar mis ojos. Y ahora algo muy bueno que quería comentarles. Tengo lo de la estética, algo que yo creo que es como muy básico y que todas deberíamos hacer para el cuidado de nuestras pestañas, es como un rizado permanente. O sea, es algo que no te daña para nada las pestañitas ni así, y te dura alrededor de 2-3 meses y ya no te las tienes que estar rizando diario. Entonces ya no te las tienes que estar, pues quieras, ¿no?, tirando, maltratando y así. Entonces, un rizado permanente estaría perfecto para que ya no nos la ricemos diario. Yo no lo tengo, qué tonta. Me lo voy a hacer el fin de semana, yo misma. Y bueno, solo quería decirles eso. Entonces, me las voy a empezar a rizar. Voy a poner el rizador hasta el ras del crecimiento de mis pestañas. Y lo voy a cerrar. Y lo voy a girar un poco hacia arriba. Se ve algo maníaco, pero les juro, no duele ni nada. Y deja un rizado muy bonito y parejito. Las deja todas parejitas. Y aparte hace el efecto de que se nos vean las pestañas más larguitas. Voy a poner este rímel, que es de la marca IN y es negro supremo. Este es de mis favoritos porque te deja las pestañas súper, súper, súper negras y muy tupidas también. No estoy remarcando tanto ninguna parte del maquillaje. Ahora, para la ceja hay como dos opciones.
Una, pues con un lapicito. Bueno, voy a hacer las dos, ¿va? Con este cepillito voy a tomar una sombra cafecita o similar al tono de mi cabello. Tampoco como que exagerar en esto, pero tomaré un poquito de sombra con el cepillo. Y la voy a peinar nada más. Oh, y el coco. Y listo. Creo que se ve muy bonita, ¿sí? Y no es como tanto. Y la otra opción es con un lapicito café o igual de tono similar. Solo dar unos como marquitas. Así. Y después con el mismo cepillito peinarla. Son como mis dos formas de hacerlo en un maquillaje diario. Y las dos se ven bonitas. Las dos me gustan mucho. Voy a dejar salir a Coco. Podríamos delinear o no nuestros ojos. Ya como que en mí es algo, pues como que básico delinearlos. Entonces lo voy a hacer con un delineador como de punta muy flaquita. Y un delineado igual muy, muy flaquito. Así. Y voy a sacar una colita aquí. Y hacemos esto. Como cerrar, como bajar. Como hacer una V y ahora solamente lo rellenamos. Así. Mis dedos se ven aquí. Y ya. Y listo, ya está nuestro delineado. Ahora solo quedan como los labiecitos. Y voy a aprovechar para mostrarles acá. Tengo estos dos lip gloss. Que son de los dulces como que nos gustan mucho. Bueno, a mí me gustan mucho. Este es de Laffy Taffy. De los esas barritas de dulces. Y este es Fun Dip. También hay de Nerds, hay de infinidad de dulces así americanos. Y estos también van a estar de venta en el bazarcito que tengo. Entonces, por si les gustan, hay de manzana, hay de... Bueno, un buen de cosas, o sea, no podría decirles como todas ahorita porque no tengo tanta memoria. Pero yo tengo estos dos, que este es de manzana verde con moras y este es de cereza. Este pinta transparente con brillitos y huele delicioso. Así, pinta transparente. Huele delicioso y también sabe muy rico. Y este es como de los únicos que tienen colorcito, el de Laffy Taffy. Pinta como rojito. Entonces me los voy a dejar así. Y pues igual si quieren marcar como más sus rasguitos o así, yo voy a ocupar este blush, que es como para dar un tono bronceadito. Ay, siempre me cuesta trabajo abrirlo. Solo voy a tomar una brochita, voy a hacer esto y lo voy a poner en esta zona. Aquí y en esta parte como para darle luz a nuestra cara y a la vez como vernos igual y bronceaditas. Si queremos hacernos como un peinado, pues lo secaríamos, ¿no? Obviamente, y utilizaríamos un protector de calor.
Entonces, yo no quiero eso porque yo pasé como muchos cambios de tono y de coloraciones y cosas así. Entonces, ya no quiero como estarlo procesando y dañando día con día. Entonces, cuando no voy a salir, o voy a salir, pero como es como una salidita nada más así normal, no me plancho, ni me hago rizos, ni me seco el cabello así. Lo dejo como que se seque solito. Voy a tomar un cepillito, un poquito de spray. Solo lo voy a agarrar así. Con ayuda de mi cepillito voy a recoger todos los cabellitos. Si ustedes tienen el fleco largo, este rulo les va a quedar increíble, en verdad. Yo quisiera tener ya mi fleco de largo de mi cabello, pero me desespero y me lo corto. Me desespero y me lo corto. Y la ruedita. Lo vamos metiendo poco a poco. Hay días en que me sale súper rápido y otros en que me tardo y jamás me sale. O en que me sale feo y mejor me enojo y ya no lo hago. Pero bueno, así. Y solo lo vamos a detener con unos pines. O pasadores. O como ustedes les digan. Y ya peinamos como los cabellitos feos. Y es como un rollito. Un mini Victory Roll. Pueden aplicar tantito calor con la secadora nada más en esta parte para que el split como que fije bien y les dure más tiempo. Pero bueno, no lo haré yo en el día de hoy. Y para terminar me voy a poner una cremita para peinar, que según esto te da un efecto lacio. O rizo, depende cómo tengas tu cabello. Entonces, la puse en mis manitas. Así. Estas son de las que venden que son larguísimas, larguísimas. Y yo las corté. Bien feo, pero las corté porque me desespero mucho. Entonces, me la voy a poner así. Y por atrás, obviamente, del rollito. Voy a hacer como el primer nudo. Que fue, las corté. Así. Y un moñito. Esto ya es como de cada una. Yo quiero hacer como esto para no verme como tan X. Ah. Y soy muy mala haciendo moño, por cierto. Pero bueno. Listo, vámonos a la ropa.